Hola amigos, les saluda la inquieta típica y quiero invitarlos a todos a seguir disfrutando de San Pedro City Internacional y en vivo. Eso es por la tuya, la radio online, ¿eh? Con nuestro amigo Aramis Martí. No te la pierdas, que haz todo que baja. San Pedro City, ahora en YouTube, tu canal. Saludo mi gente del programa San Pedro City Internacional en vivo tiempo real. Hoy, domingo 17 de agosto del año 2023. Es un domingo histórico porque hemos tenido aquí en este escenario a la honorable diputada, la licenciada Carolina Paula. Y ahora tenemos al licenciado Héctor Luis Pebler, el primo, que vienes a darnos las informaciones, cómo van los trabajos de Carolina. Buenos días, primo. Gracias, buenos días, Arami. Buenos días, San Pedro de Macorís. Contento y agradecido en este programa, San Pedro City, que cada día va escalando más la ciudadanía. Nos sentimos muy agradecidos de Dios de estar en contar con el privilegio de estar en esta tribuna. Bueno, los trabajos de la licenciada Carolina Paula, nuestra diputada, pues van muy bien, muy bien. Nosotros nos sentimos muy contentos, satisfechos y agradecidos de Dios del respaldo masivo que le está dando la población. Ayer, por citarte nada más un par de ejemplos, en un encuentro que tuvimos en la cancha de Villa México, ahí en la cancha de Barrio México, pues en la 300, Romana González, ¿verdad? Sí. 371 nuevos compañeros y compañeras se adhirieron a la campaña que fueron juramentados organizado por el equipo de salud de la diputada. Y eso para nosotros motivo de mucho orgullo, mucha satisfacción, porque la gente está acudiendo, profesionales, técnicos, obreros, gente del pueblo, ama de casa, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos. Todo el mundo está acudiendo a apoyar a la diputada Carolina Paula, que yo diría es un fenómeno prácticamente lo que se estaba mirando. Recientemente hicimos un par de caminatas, una en el barrio Los Reyes, y el barrio totalmente se desbordó. En el día de antes de ayer, pues tuvimos el barrio Azul, ahí por ahí pues, también la mediación. Así con la colina, una colina del barrio Azul. Sí, llegando también 24, al 24. Sí. Más bien, y eso fue una algarabía enorme. Centenares de personas pues salían a saludarle, a abrazarla, a hacerse foto con ella. Lo que hemos visto que despierta la diputada Carolina, quizás por su sencillez, por su forma humilde de tratar a la gente y también por su laboriosidad. Pues debo decirte ahora a mí que la diputada Carolina recientemente en un estudio que se hizo, que hizo la periodista Nuria Piera, pues okay, sale como la diputada más productiva de la región del Este. Y eso para nosotros es mucho orgullo, mucha satisfacción, y también para los moradores de San Pedro de Macorís debe ser motivo de mucho orgullo. Se han elaborado una serie de proyectos y resoluciones que vienen en beneficio de mejorar la calidad de vida de cada uno de los petromacorizanos y de la ciudadanía en términos generales. Perfecto. Háblame de los proyectos que Carolina ha sometido en su gestión. Bueno, para darte una pincelada, pues sé que el espacio en televisión siempre es corto, sí, pero realmente puedo decirte que entre ellos que beneficien directamente a San Pedro de Macorís, la rehabilitación, mantenimiento y sostenimiento de la playa El Faro, o Playa de Muertos, como le llamábamos antes, es una resolución emitida por ella. Muy bien, muy bueno. Hace falta. Pero a diario tú ves ahí centenares de personas, no importa el día que sea, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, centenares de personas, por no decirte miles, bañándose ahí, tomando la frescura del agua. Y eso es una obra de una resolución emitida por ella en la Cámara de Diputados. Pero también algo aprobado también que ella sometió fue un techado para los jóvenes que practican deporte en el municipio de Guayacanes, que ahí no lo tenían y a diario pues la población estaba clamando eso. Y ese techado ya se dio el primer picazo para la elaboración del mismo, fruto de una resolución emitida en la Cámara de Diputados, sometida por la congresista Carolina Paula. Pero también ahí para el mismo municipio de Guayacanes también hay
un hospital de segundo nivel que muy pronto ya el presidente tiene ya la programación. Creo que el año que viene pues se dará también el primer picazo para que Guayacanes y Juan Dolio en su conjunto tengan un hospital de segundo Perfecto. Nivel muy importante, al igual que una botica popular para ese municipio. Esas son resoluciones emitidas por la congresista Carolina Paula. Pero también debo decirte que para el municipio de Quisqueya, la diputada también sometió y le aprobaron, todo lo que te estoy diciendo, cosas sí, que le han aprobado, y le aprobaron un hospital de segundo nivel. Se está trabajando. Sí, para aquí. Ella está trabajando. También ella está trabajando. Para aquí, para el municipio cabecera de San Pedro de Macorís, la diputada tiene aprobado ya también y que se está trabajando un centro de Infotec. No para dar un cursito de Infotec aquí y allí, que no, un centro completo con todas las facilidades para preparar a nuestros jóvenes y los menos jóvenes que quieran prepararse académica, técnicamente, profesionales. Tú sabes que los títulos de Infotec tienen reconocimiento internacional. Sí, sí. Y eso. Yo soy locutor y fue Infotec que me hice. Ah, bueno. Pues eso tiene un testimonio, un fruto de esos cursos. Sí. Pues eso ya muy pronto, sí, la región del Este, especialmente en San Pedro de Macorís, tendrá un centro con todas las facilidades, con todos los cursos, con la preparación académica que requiere para que sean, para que esto llegue a la población de manera gratis, como lo es, como son los cursos que ellos imparten, a todas aquellas personas que no tienen la capacidad o no han tenido la oportunidad de ir a una aula universitaria, pues podrán hacerse técnico profesional y que son demandados en gran medida por nuestros industriales. Era una demanda que por muchos años venían haciendo los industriales de Zona Franca, los industriales aquí de la margen oriental del río Iguamo, que muchísimo tiempo venían demandando y diciendo que tenían que traer técnicos de otros pueblos de Santo Domingo especialmente, porque aquí no teníamos la suficiente mano calificada. Ya ese es un discurso que quedará en el pasado y ya se está construyendo dicho centro en una escuela que había abandonada, que dejó el gobierno pasado, en un lugar donde la demanda de estudiantes no era tan necesaria porque había suficientes centros educativos. En ese sentido, pues la diputada también tuvo la osadía de reunirse con el ministro de Educación junto con nosotros y le solicitamos también una visita que le hicimos al señor presidente, el que interviniera para que esa escuela abandonada se la dieran al Infotec, ya que el Infotec nos había dicho en una visita que le habíamos hecho que sí, pero que no tenía los recursos de construcción del centro. Entonces, no solamente se conformó con la aprobación en el Congreso, como es su trabajo, sino que fuimos mucho más allá y ya en el próximo año estará eso funcionando a toda cabalidad, a toda capacidad, porque ya se está reconstruyendo lo poco que le quedaba al centro. De manera que esas son obras tangibles de la diputada Carolina Paula. Pero también para el municipio de San José de los Llanos puedo decirte que tiene ya en estudio, ya en comisión de estudio, el 911, que sé que muy difícil se opongan los demás legisladores, de manera que eso podemos contar como un hecho. Y también te voy a dar una primicia, Rami. Sí. Para la provincia de San Pedro de Macorís, para cada uno de los municipios que vivimos desde los más apartados, rincones, hasta los más céntricos, muy pronto tendremos esta provincia declarada ecoturística. Sí. Gracias a un proyecto de ley que ella sometió y que ya en lo próximo, yo estoy seguro que será aprobada, porque fue los argumentos suficientes fueron emitidos, ya que esta provincia no solamente tiene playas hermosas que venían turistas, venían porque ya prácticamente no vienen, pero además nosotros tenemos un malecón hermosísimo que ahora mismo se está mejorando. Sí. Además de ello, pues tenemos entonces lo que es el balneario Fuente de Oro en Angelina, que tú sabes, una cosa preciosa que le podría interesar a los turistas de cualquier parte del mundo. Claro. Pero tenemos también las Cuevas de la Maravilla. Además de ello, tenemos las ruinas de los ingenios, tenemos las otras cuevas que están por ahí, todavía no explotadas, pero que sí conocidas por muchos. Yo mismo he visitado algunas en Ramón Santana y aquí en Guayacanes, que inmediatamente pues esta provincia sea declarada ecoturística, entonces pues tendrán los turistas mucho campo por donde venir a ver no solamente la Plaza del Pelotero, no solamente las construcciones centenarias que tenemos, las más variadas construcciones
centenaria de cualquier otro pueblo de República Dominicana, la más innovadora y un patrimonio monumental extraordinario, sino que también esta que ha sido por tradición una provincia de referencia como de deportista, especialmente los peloteros, pues yo sé que tendríamos entonces muchos turistas de cualquier parte del mundo que vengan a visitarnos, a conocer cosas, y que con ello, con la visita de esos turistas, podemos ver entonces cómo se levanta la economía. Hoy en día la economía de los pueblos donde se ha levantado el turismo en gran medida, como es el caso de Puerto Plata, recientemente, que se ha rehabilitado de una manera extraordinaria, al igual que Samaná, y asimismo podemos ver la provincia de la Altagracia, para citar algunos ejemplos nada más. Pero esta provincia que lo tiene todos, como es el anuncio de turismo, aquí hay de todo, porque estamos... Aquí no hay que hacerle un aeropuerto, porque tenemos un aeropuerto ahí, allí a 25 minutos y al otro lado a 20 minutos también. Aquí en La Romana y aquí dos aeropuertos internacionales muy importantes. Tenemos las mejores vías de comunicaciones que tiene pueblos algunos en el país. Pero además tenemos pues la cercanía del Distrito Nacional, que mucha gente quiere venir a ver para llegar de una vez al Distrito Nacional, a la capital de la República. Pero tenemos las playas, tenemos las montañas, aquí hay de todo. Y yo pienso que muy pronto pues, podríamos tener un cambio, una transformación enorme en lo que es nuestra provincia, en lo que es el desarrollo nuestro, si las cosas siguen y si cada uno de los funcionarios, como lo está haciendo la diputada Carolina, pues se ponen a luchar en beneficio del pueblo, no en beneficio personal. Por eso muchas veces tú me escuchas pues reportarle a mis compañeros de partido a que no se enfoquen tanto en su familia. Que la familia es familia como quiera, quiera lo usted o no lo quiera, es familia. Por ejemplo, yo le digo a mis compañeros, pero cuando aparece una cosa, cuando aparece una fundita, vamos a repartirla en la sociedad o en los compañeros. Cuando aparece una beca, vamos a repartirla a los compañeros. No lo enfoquen en su familia. Cuando aparece un empleo, vamos a repartirlo. Entonces, los miles de empleos, los miles de becas, los miles de fundas, los miles de facilidades de arreglo de casa, no lo reparta en su familia. De alguna manera, eso es lo que no le ha beneficiado en gran medida al partido para estar en un mejor posicionamiento, que estamos bien, pero podríamos estar mucho mejor. Pero San Pedro entonces tiene una esperanza de desarrollar y el país, porque con todos estos proyectos, nuestra provincia, nuestro municipio avanza. Y por eso que yo veo siempre que donde quiera que ella va, la abraza dominicano y Petro Macorizano, es la oportunidad de abrazar a una persona que quiere trabajar y que nos vas a representar bien representado, y todos estos proyectos, y yo sé que hay más proyectos, no hay desperdicio en eso. ¿Cuándo es que son la primaria? El próximo día primero de octubre, domingo, día primero, pues deberemos todos ir a votar por los candidatos de nuestra preferencia, tanto a nuestros regidores, que vean bien, que escojan bien. Realmente yo quiero llamarle, así como a los candidatos presidenciales, yo quiero hacer un llamado a la población a que si elegimos lo mismo que tenemos y nos estamos quejando de lo que tenemos, pues obviamente no tendremos moral para reclamar después. Vean caras nuevas, trabajen por hombres y mujeres que tengan reconocido aval de trabajo en la sociedad Petro Macorizana, no simplemente porque mi amigo es mi canchanchan. Yo que tengo una cercanía muy fuerte con el señor presidente de la República, el compañero Luis Abinader, pues en ningún momento he aprovechado esa cercanía para algún beneficio personal ni de mi familia. Sí. Muy por el contrario, cada vez que tengo la oportunidad, vivo buscándole cosas a mi sociedad, a mi San Pedro y a mis compañeros. Eso está muy bien. Señores, sabe que el tiempo es corto. Queremos invitarte para otra ocasión. Recuerda que tú me debes a mí una sesión de hablarme la ley de comercio. ¿Recuerdas? Con mucho gusto, Arami. Cuando tú quieras, estamos a tu orden. Agradezco mucho la oportunidad que tú me das en este prestigioso espacio. A ti, que eres un joven emprendedor, que yo hace mucho tiempo te admiro. A ti, a tu familia. Soy muy amigo. Me le doy un saludo a mi hermano y amigo Parcial. Y sí, que realmente Parcial es imparcial en cuanto a sus criterios y su forma de actuar. Un abrazo desde aquí. Y de verdad que me siento... el programa, siempre me da seguimiento. Me siento orgulloso, Arami, de que tú, un joven emprendedor, desarrollista, que cree en el beneficio de la comunidad, que cree en el desarrollo de tu pueblo,
pues me hayas invitado. Y con mucho gusto estaremos cuando tú quieras de nuevo aquí para traer algunas informaciones que al entender nuestro sean del interés de la mayoría de la población. Y ahora que tú recuerdas ese asunto, es bueno mencionar que cuando yo fui el primer presidente de la Junta de Vecinos de Barrio México, fui yo, y la reina de ese entonces, que fue Lizy Sánchez, ahí de Santico, el que tenía las cobachas, ella llevó una representación de la compraventa, el primo entonces, en ese entonces. Santico y, Culebra. Sí, la hija de él, fue la primera sí. reina de ese sector. Y fue patrocinada el vestido y todo por el primo comercial. No, era compraventa el primo. Así sí. Y siempre hemos estado en los medios de comunicación y hemos sentido el calor y el abrazo y el apoyo que usted nos ha dado en todo. Y es por eso que este programa San Pedro Siri le abre las puertas al primo, a la honorable diputada licenciada Carolina Paola. Paula. Paula. Paola y Paula, siempre estamos ahí. Y que San Pedro de Macorís tiene una voz en el Congreso. Y esa es nuestra esperanza. Yo como Petro Macorizano, munícipe, apoyo a Carolina porque San Pedro ahora es que tiene una voz en el Congreso. Y vi que la estructura, tú me dices, también tiene un equipo de salud. Sí, un equipo de salud. Bueno, ayer el equipo de salud juramentó 371 nuevos miembros al Partido Revolucionario Moderno. Ayer, eso no fue algún día ayer. Ahí en el bajo techo de la cancha. De Barrio México. De Barrio México. Así es. Se podía pasar. Quiero esos videos y esa foto para ponerlo en mi canal, subirlo a la plataforma y que vean que está trabajando. Gracias. Seguimos en San Pedro City. San Pedro City, ahora en YouTube, tu canal.